Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología, Descubre Cómo Hacerlo. Esta vez te contaré cómo eliminar tus audios recibidos en Messenger. Rápido y fácil. Antes de comenzar, quiero recordarte que abajo en la descripción del video se encuentra el enlace directo a nuestro artículo, donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Gracias a las actualizaciones que aplicaciones como Messenger ha tenido, se pueden hacer muchas más cosas al momento de darle uso. Una de estas es la posibilidad de anular mensajes de audio ya enviados. Esto tiene algunas condiciones, como el tiempo que ha pasado desde que envías el audio, ya que si pasa mucho tiempo ya no podrás evitar que lo escuchen. Al buscar la eliminación tienes dos opciones, una es solo para ti. Al utilizar esta alternativa solo borras el audio en tu chat, pero la otra persona lo sigue conservando. Esto te permite limpiar tu chat de tantos mensajes. La otra alternativa es para todos. En este caso, ninguna persona del chat individual o grupal podrá tener acceso al audio. Y si esta persona no pudo escucharlo, ya no podrá hacerlo. Pero como te mencioné, esta alternativa tiene un tiempo determinado. Luego de que pase, esta opción se elimina y solo queda disponible la alternativa solo para ti. Si quieres borrar un mensaje de audio, puedes hacerlo a través del ordenador o desde la aplicación móvil. Si estás desde tu ordenador, vas a acceder a la página principal de Facebook, presiona el icono de Messenger en la parte superior derecha y marca en Ver todo en Messenger. En la ventana que se abre, vas a ubicar el chat. Si quieres eliminar toda la conversación, presiona los tres puntos del lado derecho y en la ventana que se abre, marca Eliminar chat. Pero si quieres eliminar un mensaje en específico, vas a escoger el chat y aquí vas a presionar sobre los tres puntos del lado izquierdo. Así verás la opción Eliminar y si aún no ha pasado el tiempo, Eliminar para todos. Si estás desde el móvil, vas a entrar en la aplicación. Si quieres eliminar una conversación completa, mantén presionada la conversación que quieres eliminar y se abre una ventana con opciones donde debes presionar en Eliminar. En caso de que quieras borrar un mensaje en específico, debes mantenerlo presionado. Luego presiona en Eliminar y se activan dos opciones. Una es Anular envío y la otra es Eliminar para mí. Recuerda que la opción de anular está disponible por unos 10 minutos después del envío del mismo. Luego de esto ya no podrás hacerlo. Y de esta forma concluimos. Espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Hasta luego.